Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy jueves, día 11 de mayo, seguimos viviendo una jornada calurosa en el municipio de Mogán y también con Calima. Pero dejando de lado el tiempo, comenzamos hablándoles de la actualidad informativa del municipio. Y es que ya conocemos el programa de las fiestas populares de María Auxiliadora de Motor Grande de este año 2023. Son las primeras fiestas populares que celebramos en nuestro municipio de Mogán. La Asociación de Vecinos El Valle de Puerto Rico, con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán, organizan del 19 al 24 de mayo las fiestas en honor a María Auxiliadora en el barrio de Motor Grande. La programación comenzará el viernes 19 de mayo a las 7 de la tarde con hinchables y mini disco para los más pequeños. A continuación tendrá lugar la Noche de Humor con Saúl Romero y el Landy, siendo el maestro de ceremonias de la velada el popular presentador de televisión Juan Antonio Cabrera. Para finalizar, a partir de la las 11 de la noche habrá verbena con el grupo Leyenda Joven. El sábado 20 a las 11 de la noche volverán las actividades para los niños y niñas y a las 7 de la tarde dará comienzo la romería ofrenda en honor a María Auxiliadora, que partirá a la altura del túnel que conecta Puerto Rico con la autovía. La inscripción de carretas permanece abierta hasta el próximo día 17, llamando al 692-030-386. Una vez finalizado el recorrido, empezará la verbena con DJ Samito, Paco Guedes y Orquesta Star Music y cuando llegue la medianoche, las personas asistentes podrán disfrutar de la exhibición de fuegos artificiales. A las 11 del domingo, 21 de mayo habrá fiesta infantil de la espuma y a las 2 de la tarde, la verbena de la solajera con Geray Socorro y Alberto Denis. El lunes, día 22 a partir de las 6 de la tarde se festejará el Día del Niño con diversas actividades como hinchables, pintacaras, globoflexia, personajes infantiles, música, roscas y algodón de azúcar. A las a las 8 de la tarde se celebrará el espectáculo de títeres El Mirlado Despistado de la compañía Tiriti Clown. El martes 23 de mayo, a las 7 de la tarde, las escuelas deportivas municipales y clubes deportivos protagonizarán una gala de exhibición. A las 8 de la noche arrancará la decimocuarta edición del concurso de postres y a partir de las 9 de la noche, el grupo María Chipeleón y Celia Jiménez amenizarán la noche. El día miércoles 24 de mayo, festividad de María Auxiliadora, se llevará a cabo la de la tarde, la misa en su honor en la ermita de Motor Grande y la procesión con la banda Pasión de la Aldea. La programación finalizará con la representación de la obra El Cardo que estapa un burro por el grupo de teatro Club de San Antonio. Se presentan con mucha alegría e ilusión, ganas de volver otra vez a, a la historia, esta de celebrar María Auxiliadora 2023. Y nada, en breve, día 19 al 24, pues será. Eh, los eventos y festejos correspondientes a la fiesta de este año. Volveremos a tener nuestra romería que el año pasado por la situación que veníamos saliendo no se pudo realizar, es a las 7 de la tarde. La salida es en la rotonda de la unión de la autovía con la salida del túnel a Puerto Rico. Y terminaremos en la Plaza, en la plaza Agustín López Álamo donde se la ofrenda a María Auxiliadora... y actuarán los grupos que acompañan a las carretas. Cómo no, el Día de la Virgen, que es el día 24, a las 7 de la tarde eh, tendremos la misa, eh, procesión, que el trayecto será el mismo, en la iglesia antigua de Motor Grande, en la ermita, y terminaremos como una cosa nueva, un acto nuevo, terminaremos con una obra de teatro. ...que se han ofrecido y estrenan eh, espectáculo... ...el Club de Teatro San Antonio... ...y con eso pues daremos finalizada... ...la fiesta de Mario Siliadora 2023... ...pues les invito a todos, a todos los moganeros y vecinos... ...de otros municipios que quieran compartir con nosotros... ...estos seis días... ...les recuerdo que desde el 19 de mayo al 24 de mayo... ...estaremos aquí con los brazos abiertos... ...para cualquiera que quiera venir a pasar un rato bueno con nosotros... ...aquí estamos". Y precisamente hablándole de fiestas populares, el próximo mes de junio, desde el día 2 hasta el día 13, se celebran las fiestas patronales de San Antonio en el municipio de Mogán. Con motivo de la celebración de las fiestas patronales de San Antonio en Mogán, que se desarrollan desde el 2 al 13 de junio, se comunica a los interesados que el plazo para la presentación de solicitudes de ocupación del dominio público para la instalación de puestos de artesanía, turrones y helados artesanos será desde el 11 al 18 de mayo de este año 2023. Dicha información ya está disponible en el tablón de edicto de la sede electrónica del ayuntamiento. Y precisamente la plaza de Sarmiento y Coto en la localidad de Mogán va a ser una de las protagonistas de estas fiestas de San Antonio. Y en las últimas semanas se han venido acometiendo obras de rehabilitación y también de embellecimiento de dicha plaza con la sustitución de piedras naturales y también con la instalación de barandillas. Desde hace semanas el ayuntamiento de Mogán viene realizando en la Plaza Sarmiento y Coto del casco histórico trabajos de acondicionamiento para lograr la armonización estética y mejorar la accesibilidad de la misma. Esta actuación viene a completar una primera intervención culminada ya hace un año. El consistorio invierte 64.039,50 euros procedentes de una subvención de la Consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria. La plaza reúne en pleno corazón del casco la iglesia de San Antonio de Padua, la casa consistorial, el centro cultural El Mocán y el recién rehabilitado kiosco, contando con varios desniveles que hacen indispensable la instalación de elementos que faciliten las transiciones a los distintos espacios. Por ello, se instalarán barandillas y pasamanos que tendrán un diseño acorde a la estética de la plaza y permitirán ganar en seguridad y accesibilidad. Por otro lado, ya se están sustituyendo aquellas piezas de cantería deterioradas, desgastadas o en mal estado por otras de piedra natural de arucas que otorgan. Homogeneidad y una mejor imagen a la plaza. Asimismo, se está renovando el frente de los muros y paterres que dan a la calle San José, la Gran Canaria 200, colocando nuevo aplacado de cantería de arucas en todos los espacios que se encontraban simplemente enfoscados y pintados. Por último, se colocarán nuevas copas decorativas similares a las existentes. Esta actuación, en definitiva, pretende recuperar el aspecto original de la plaza, ya que a lo largo de su historia ha sido modificada con elementos arquitectónicos de diferentes. Estilos. Los trabajos que está previsto culminen este mismo mes de mayo se suman a los llevados a cabo hace algo más de un año con la misma finalidad. Entonces se ejecutaron nuevas balaustradas de cantería de arucas en la plaza, concretamente en el desnivel existente entre esta y la entrada trasera del ayuntamiento, así como a lo largo de toda la coronación del muro que se encuentra alineado en la carretera Gran Canaria 200. También se realizaron nuevos alcorques en la arboleda presente con muretes aplacados en cantería de arucas y se se eliminó la pérgola blanca con columnas estriadas ubicada en la zona más cercana a la Gran Canaria 200. Igualmente se ejecutaron dos baños masculino y femenino, ambos adaptados para personas con movilidad reducida y se rehabilitaron y mejoraron las aceras en las calles colindantes a la plaza. El Ayuntamiento de Mogán viene acometiendo desde hace ya algunas semanas eh, trabajo de renovación y de mejora en la Plaza Sarmiento y Coto, eh, sobre todo de sustitución de, por piedra natural de materiales que, que no eran tan nobles como en este caso la piedra, para un mayor embellecimiento de, de lo que es la propia plaza. Eh, también se va a dotar de una serie de pasamanos y barandillas eh, para no solo homogenizarlo con, con el entorno, sino también para mayor accesibilidad de lo que es la propia plaza. Eh, estos trabajos son una segunda fase que quedó pendiente de hace ya pues, algo más de un año que, que hacíamos esta renovación en lo que es la, la Plaza Sarmiento y Coto. Eh, es un coste de esta inversión que se está haciendo ahora de unos 70.000 euros. Viene financiada con una subvención de la eh, Consejería de, de Patrimonio eh, del Cabildo de, de Gran Canaria. Eh, estos trabajos están previstos que se puedan finalizar en este mes de mayo. Con lo que el desarrollo de. no va a entorpecer el, el, lo que es el desarrollo de las fiestas de San Antonio. Con la guerra de Rusia y Ucrania, en el año pasado experimentamos una subida de los precios en los carburantes. Este año ya se registra un nuevo récord de descenso de dichos precios de los combustibles. Sin ir más lejos, la gasolina está a 4 céntimos más barata y el gasoil 17. El precio del combustible continúa en Canarias con la tendencia descendente iniciada en diciembre y ha marcado esta semana un nuevo mínimo del año. Desde que comenzó 2023, de enero a mayo, el precio del litro de gasolina ha aflojado 4 céntimos mientras que el del gasoil se ha abaratado hasta 17 céntimos, según los datos facilitados por la compañía petrolífera de Canarias, PECAM. La fuerte caída del precio del diésel en estos cinco meses provoca que por primera vez desde que se estalló la guerra entre Rusia y Ucrania este combustible vuelva a colocarse por debajo de la gasolina. Según los datos de referencia de Pecan son los mínimos que fija este operador con independencia de los precios que establezca después cada estación de servicio. El litro de gasoil se ha situado esta semana en los 1,08 euros, la 95 se comercializa a 1,20 y la 98 a 1,31 euros el litro. Este último combustible es el que menos se ha abaratado en lo que llevamos de año. Solo ha bajado 2 céntimos de media, pero también es el que menos se consume. Se prevé que en los próximos meses los combustibles se mantendrán estables con ligeras ocasionales al alza y a la baja. Hasta 10 euros se ahorra hoy un consumidor que acude a la gasolinera a llenar su depósito respecto a enero de 2022. Pese al abaratamiento, los precios de combustibles siguen hoy por encima del nivel de febrero de 2022, cuando estalló la guerra. Aún no se han recuperado. Los precios anteriores. Transición Ecológica del Gobierno de Canarias ha autorizado recientemente la realización de dos sondeos para la instalación de la desaladora de la obra del proyecto Chirasoria. La Consejería de Transición Ecológica del Gobierno Regional ha autorizado a Red Eléctrica España la realización de dos sondeos en dominio público marítimo terrestre en Mogán y en San Bartolomé de Tirajana, para la construcción del emisario e emisario de la desaladora de la Central Hidroeléctrica de Bombeo Reversible Salto de Chira. Como explica el consejero del área, José Antonio Balbuena, esta solicitud venía siendo tramitada desde finales de 2022 por la demarcación de costas de Canarias, pero el traspaso de funciones y servicios del Estado a la comunidad autónoma en materia de ordenación y gestión del litoral, el expediente fue trasladado en febrero a su departamento, que solicitó más mayor información y más detalles del proyecto. Si bien los promotores pretendían inicialmente seis sondeos, al final se han autorizado dos catas geotécnicas por el método de perforación horizontal dirigida. Se harán desde un buque fondeado en cuatro puntos con anclaje y será necesaria la intervención de un equipo de buceo y no se prevé ningún tipo de vertido, pues la refrigeración del útil de perforación se hará con agua del mar. Además de las catas y ensayos de laboratorio, RE ha previsto un plan de vigilancia ambiental para mitigar los posibles efectos de los trabajos de perforación. Así, por ejemplo, para minimizar el impacto sobre cetáceos y tortugas, habrá un observador de mamíferos marinos en tierra y otro en alguna de las embarcaciones que operen el mar. La autorización recoge que el ruido generado por las actuaciones subacuáticas no podrá superar los 160 decibelios. Por ello, se hará fractura de la roca en el fondo del sondeo sin requerir sistema de percusión para la perforación, de modo que se evita generar ruidos impulsivos. Por otro lado, los trabajos autorizados no deben obstaculizar el ejercicio de las servidumbres de tránsito y acceso al mar, aparte de que para la ejecución no se podrá ocupar espacio alguno del dominio público marítimo terrestre fuera del autorizado. Pasamos ahora a conocer las principales noticias regionales y nacionales de la mano de nuestro compañero Adrián Jerez. Muchas gracias, compañeros. El gobierno congela todas las negociaciones de los acuerdos pendientes con Canarias hasta después de las elecciones del próximo 28 de mayo. El gobierno de España ha anunciado que los acuerdos que quedan pendientes con Canarias se suspenderán hasta que pasen estos comicios. La decisión implica que se quedarán en el tintero transferencias económicas que ya estaban pactadas o negociaciones claves para las islas, tal y como ha recordado este martes todos los grupos de la oposición. Como ejemplos de los asuntos bilaterales entre Canarias y Estado que están pendientes, el secretario general de Coalición Canaria y candidato a la presidencia del gobierno regional, Fernando Clavijo, mencionó el plan de recuperación del sector turístico, que nunca llegó ni se materializó, apunta, el convenio de obras hidráulicas, el convenio de obras de infraestructuras educativas o el traspaso efectivo de las competencias de costas, que no se ha efectuado de forma racional y afecta a los expedientes de los, de los hoteles Oliva Beach y tres islas. Además, Canarias también está esperando a que el gobierno de España transfiera el 50% del dinero de la ley de dependencia. De igual, de igual forma, también se quedaría en pausa el compromiso que asumió el Ejecutivo Central de compensar el valor real del transporte de mercancías a Canarias, que se ha ido aplazando a pesar de que los costes se han disparado en el archipiélago más de un 500%. Todos estos asuntos de, deben negociarse a nivel estatal, pero tanto el presidente de, del Gobierno de España, Pedro Sánchez, como el de Canarias, Ángel Víctor Torres, han manifestado su intención de abordarlos en la siguiente legislatura. Mientras tanto, los isleños tendrán que esperar, al menos hasta que se conforme el nuevo gobierno, el próximo mes de julio. Estrategia Gomera 36, un programa multimillonario que convertirá a la isla colombina en una zona más sostenible. Tras casi dos años de coordinación, los gobiernos de España y Canarias, junto con el Cabildo de La Gomera, han culminado estrategia. Gomera 36, un programa que incluye 230 proyectos con los que se espera mejorar la isla en materia de sostenibilidad económica, social y medioambiental hasta 2036. Para ello, el Ejecutivo Nacional transferirá 2 millones de euros contemplados en los presupuestos generales del Estado de este año 2023 para la creación de una oficina técnica, además de contar con los presupuestos de las tres administraciones que ejecutarán dichas actuaciones. Solo los proyectos más importantes del primero de los convenios con los que se desarrollarán. La estrategia supondrá una inversión de más de 113 millones de euros. La firma del protocolo ha corrido a cargo de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el presidente del Cabildo Gomero, Casimiro Curbelo, quienes se han reunido en la sede del Ministerio durante la mañana de este miércoles. Tras el acto, los representantes anunciaron que esta iniciativa aspira a dar respuesta a los grandes retos que se presentan en el futuro cercano de los territorios insulares, tanto a nivel estatal como global, esperando que también se convierta en un gran campo científico-tecnológico que impulse y promueva un desarrollo socioeconómico en el archipiélago. El programa contará con tres tipos de actuaciones. Convertir la isla en ecológica y circular mediante un mejor aprovechamiento de sus recursos naturales y el desarrollo de la ciencia y la tecnología, mejorar el ámbito socioeconómico de la isla a través de la digitalización de servicios y productos y por último contando con acciones de divulgación, sensibilización y concienciación ciudadana. Casi la mitad de las viviendas de la Sareb en Canarias están habitadas por familias vulnerables. Calviño explicó que su departamento identificado en Canarias 520 viviendas en poder de la Sareb. De este total, 217 estarían habitadas por familias y personas de bajos recursos económicos, a las que el Gobierno Central, en coordinación con el Ejecutivo Autonómico, se ha comprometido a ayudar para lograr su inserción laboral y social. Las 303 viviendas restantes de la Zareb en Canarias, detalló la ministra, estarían disponibles para venta o por lo que podrían destinarse al alquiler social. Casi todas se ubican en las dos islas capitalinas: 275 en Gran Canaria y 28 en Tenerife. La Zareb, conocido como el banco malo, es una empresa que fue creada por el Estado para comprar los activos inmobiliarios problemáticos que tenían los bancos rescatados en la crisis económica de 2008. La nueva propuesta del Gobierno de España propone ahora rehabilitar ese parque de viviendas que supera las 50.000 en toda España. El Boletín Oficial de Canarias publica el catálogo de vestigios franquistas en el archipiélago para que el Tribunal Superior de Justicia del Archipiélago levante la suspensión. La publicación corresponde a la orden del 4 de noviembre de 2022 por la que la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno aprobó el catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas en las islas que inicia en Santa Cruz de Tenerife. En el catálogo realizado por el equipo de investigadores de la Universidad de La Laguna, María Isabel Navarro, Yolanda Peralta y Ricardo Guerra, que por encargo de la Dirección General... De patrimonio cultural se incluye además un capítulo en el que menciona los honores concedidos a personalidades del régimen por parte de la capital tinerfeña. El hecho de que este catálogo no fuese publicado en el Boletín Oficial de Canarias, sino que se difundió a través de una página en internet de la Consejería, provocó que el Tribunal Superior de Justicia lo suspendiese de forma cautelar al entender que eso lo privaba de eficacia jurídica. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, reconoce la divulgación de los deportes tradicionales y autóctonos del archipiélago. Las personas distinguidas en esta edición por parte de las correspondientes federaciones canarias fueron Francisco Javier Hernández González en Arrastre Canario, Vicente Hernández Santana en Salto del Pastor, José Antonio Hernández Venturas en Bola Canaria, el Club Maestro Paquito Santana en el Juego del Palo, Ernesto Ángel Paz Pérez, Tito el Cañero en Lucha Canaria, Aníbal Ramírez Pérez en Lucha del Garrote, Domingo Araya Mencara en Colombofilia, el Bote Porteño en la Vela Latina Canaria de Botes y Enrique Rodríguez de León en los barquillos de Vela Latina Canaria. El jurado concedió el premio Pedro Molina, que destaca la trayectoria en este ámbito Rafael Luchorro Parrilla, por su entusiasta divulgación de estas actividades durante más de 25 años. Además, se otorgó el premio especial a Juan Barbusano, recientemente fallecido. Eh, que había sido destacado como uno de los mejores luchadores canarios en toda la historia de este deporte, además de ser distinguido como hijo predilecto del hierro, medalla de oro al mérito deportivo de Canarias y campeón mundial en varias ocasiones en los campeonatos del mundo de lucha autóctona, lucha sambo y lucha greco-romana. Vuelve la carrera de obstáculos Gran Canaria Family Jam y este año recorre cuatro municipios de la isla de Gran Canaria. Uno de ellos es el municipio de Mogán, donde se celebrarán las actividades el próximo mes de junio. Ya están abiertas las inscripciones. La carrera de obstáculos para enfrentar en familia Gran Canaria Family Jumping recorrerá este año cuatro municipios de la isla con el objetivo de ofrecer una prueba que combina deporte, diversión y el refuerzo de los lazos familiares. Así lo han explicado el gerente de la empresa organizadora de la carrera Damasi, David Rodríguez, y el consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano. La presentación también contó con la presencia del concejal de deportes de la Villa de Ingenio, Mario Ramírez. La Gran Canaria Family el comenzará su gira el próximo día 4 de junio en Santa Brígida y continuará en Mogán el 29 de julio, la Villa de Ingenio el 23 de septiembre y finalizará en Santa Lucía el 14 de octubre. Otros municipios de la isla también están pendientes de incorporarse a este circuito. La carrera, que no es competitiva y que cuenta con la colaboración de la Consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Ofrece un circuito de aproximadamente 2 kilómetros en los que habrá de media entre 15 y 18 obstáculos hinchables y pruebas sencillas a realizar por parejas compuestas por una persona adulta y una menor que tendrán que afrontar obstáculos hinchables, charcos, tiro con arco, inceste de balones, escalada y zancos y en los que se tendrán que apoyar mutuamente. Las inscripciones que tienen un precio de 10 euros por familia ya están abiertas en la página web www.jumpinggrace.com. Una segunda edición que acabamos de presentar en el Gran Canaria Arena, en la sala de prensa, pero una segunda edición donde lo que ponemos en valor es la familia. La familia que gracias al deporte, gracias a la actividad física, va a poder estar en cuatro municipios de Gran Canaria desde el, ahora el mes de junio, desde el 4 de junio hasta mediados de octubre. Pues eso, disfrutando de una jornada única, especial, que la hace diferente, donde el deporte y los obstáculos se dan cabida y sobre todo donde adultos con menores van a ser esas parejas que a lo largo y ancho de que prácticamente un recinto de dos kilómetros van a poder estar disfrutando de esas horas en familia, en, en, con amigos. Y bueno, la verdad que contento, encantado desde la Consejería de Deportes de poder seguir colaborando no solo con el organizador, sino también con estos cuatro ayuntamientos, como son Santa Brígida, Mogán, Santa Lucía e Ingenio. Recuperar, tener un evento potente, interesante para las familias, nosotros tenemos un enfoque dentro eh, ...de la empresa hacia las familias, hacia los niños, diversión, juegos, educación y deporte. Esto es un evento que abunda todo eso y como no agradecer a las instituciones, al Instituto Nacional de Deportes, a los ayuntamientos que nos dan la oportunidad, de nos abren las puertas cada año para llevar este evento a su municipio y disfrutar todos, porque al final todo, tenemos mucha gente que nos sigue de toda la isla y vienen gente de toda la isla a participar en este evento y es de agradecer que esa predisposición de todos los ayuntamientos y institutos de deporte en colaborar con este evento. Muchísimas gracias y les esperamos a todos. En el día de hoy se podrían registrar hasta 30 grados en el municipio de Mogán. Las altas temperaturas que nos han venido acompañando desde el día de ayer también se les suma la presencia de la calima. Conocemos la previsión del tiempo para mañana viernes. Mañana viernes, en nuestra comunidad canaria, en el norte de las islas de mayor relieve, intervalos nubosos, abriéndose claros a mediodía y aumentando a nuboso a últimas horas, cuando hay baja probabilidad de alguna llovizna ocasional. En el resto, poco nuboso, salvo por alguna de nubosidad alta, tendiendo al final del día a intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura. No se descarta algo de calima ligera en altura sobre las islas orientales. Temperaturas en descenso generalizado, pudiendo ser más acusado en las máximas de zonas de interior. Viento del nordeste de moderado a fuerte con rachas muy fuertes en la vertiente sudeste y noroeste de las islas de mayor relieve. En zonas altas, viento del nordeste con algún intervalo de flojo. En la isla de Gran Canaria, en el norte, intervalos nubosos abriéndose claros a mediodía y aumentando a nuboso a últimas horas cuando hay baja probabilidad de alguna llovizna ocasional. En el resto, poco nuboso salvo por algo de nubosidad alta. No se descarta algo de calima ligera en altura. Temperaturas en descenso pudiendo ser más acusado en las máximas de zonas de interior. Viento del nordeste de moderado a fuerte con rayas que podrán superar los 70 o 75 km hora en la vertiente sudeste y noroeste, así como en la punta oeste. En cumbres viento del nordeste con algún intervalo de flojo. Brisas en la costa suroeste. En el municipio de Mogán presencia de poca nubosidad a lo largo del día, pero predominará el sol. Al final de la tarde cielos completamente despejados. La temperatura oscilará entre entre los 17 grados de mínima y 28 de máxima. Tras hacer un repaso por internet, les mostramos algunos de los vídeos más curiosos de los últimos días vistos en redes. En los últimos años hemos visto a muchos artistas y artesanos utilizar la resina para crear todo tipo de obras, decoración y accesorios. Sin embargo, lo de este usuario de internet ya es otro nivel. En este vídeo del proceso de creación de su obra utiliza una caja de madera y con diferentes capas de resina y pintura va creando dos carpas hiperrealistas con ilusión de relieve. Como ven, el resultado final es impresionante. Miren la curiosa forma que tiene este profesor de captar la atención de sus alumnos cuando están hablando entre ellos empleando expresiones de gente famosa o canciones conocidas, consigue que los niños les atiendan enseguida. Álvaro Patón es un profesor y TikToker andaluz que imparte clases en Tenerife se ha hecho conocido, entre otras cosas, por su particular método de dar clases y tratar a los niños. Es por ello que no es de extrañar que este vídeo acumule más de 2 millones de reproducciones. Con la clase. No lo entiendo. Fuera bueno, de Vale. Para el fin de semana, vamos a hacer. Sámina, mira. Vale. Mira, de lengua. Está claro que te tienes que ganar a los niños para que te hagan caso cuando das clases. Y hasta aquí los servicios informativos de hoy. Nosotros nos despedimos con unas imágenes grabadas esta misma mañana en la localidad de Motor Grande, donde se van a celebrar próximamente las fiestas populares en honor a María Auxiliadora. Recordarles que son las primeras fiestas populares del municipio de Mogán. Luego vendrán las de San Antonio de Padua en el mes de junio. Muchas gracias por seguirnos. Nosotros volvemos mañana a la misma hora. Mientras tanto, que sean felices.